Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Dejarme que diga una primera cosa. Acabamos de enterarnos que un policía español ha muerto en el atentado que esta tarde ha tenido lugar en Kabul. Por eso me gustaría que empezáramos este acto con un minuto de silencio en su recuerdo y homenaje. Bueno, después de esto siempre es difícil cambiar de tercio, ¿verdad? Pero bueno, dejadme que antes que nada salude a las personas, a los compañeros y compañeras que se han tenido que quedar fuera porque no cabíamos en este local. Bueno, y ahora sí. Hoy me toca ejercer el noble oficio de introductor de embajadores. Así que no voy a perder el tiempo y voy a ir directo al grano. Y lo más directo que os puedo decir es que nos quedan 9 días para echar a Rajoy y 9 días para hacer a Pedro presidente del Gobierno. 9 días. Nueve días para dejar atrás el tiempo de los recortes, de los copagos, de las privatizaciones, de los contratos basura, de la corrupción del Partido Popular, para abrir un nuevo tiempo en este país. El día 20 cerraremos 4 años negros. El día 20 pondremos fin a la legislatura de la desigualdad y de la corrupción. El día 20 tenemos que parar el desmantelamiento de los servicios públicos y del incremento de la pobreza. El día 20, como os decía, tenemos que parar a Mariano Rajoy y empujar a Pedro Sánchez para que llegue a la Moncloa. Ese es nuestro objetivo. Pero veréis. Esto no es un deseo, electoral. Esto no es una soflama que se dice en un mitin. Esto es una obligación moral. Tenemos la obligación de hacerlo. Tenemos la obligación de cambiar lo que nos está pasando en este país. No podemos seguir así. Veréis, hoy hay 120.000 personas menos trabajando que cuando entró Mariano Rajoy. Nos dicen, todos los días, nos dicen que están creando empleo. Es mentira. No están creando empleo, están troceando el que había. Porque con la reforma laboral del Partido Popular hay empresarios sin alma que están despidiendo a trabajadores que tenían contratos fijos y un salario decente para contratar a algunos eventuales a los que les pagan una miseria. Es decir, con la reforma laboral del Partido Popular, estos empresarios lo que está haciendo es despedir a los padres para explotar a los hijos. Esto es lo que está haciendo el Partido Popular. Hoy, cada cinco minutos, una persona se va de este país a buscar fuera las oportunidades que aquí no encuentra. Miles, miles,
Miles de jóvenes han tenido que salir al exilio económico, como en tiempos de la dictadura. Hoy, uno de cada cinco pensionistas o parados no va a recoger las medicinas que el médico les ha recetado porque no pueden pagar el copago que ha impuesto el Partido Popular. Hoy, con el recorte de las becas y con la subida de las tasas educativas, hemos vuelto a los tiempos en los que solo los hijos de los ricos pueden llegar a la universidad. Hoy hay 250.000 personas que tienen reconocida su dependencia y que no reciben la ayuda ni la prestación que les corresponde por ley, que es su derecho, porque el Partido Popular ha paralizado la atención a la dependencia. Hoy los pensionistas, muchos de los cuales os habéis tenido que volver a hacer cargo de vuestros hijos y de vuestros nietos, habéis tenido que soportar la broma de mal gusto de recibir una carta en la que os decían que se os subía un euro la pensión, cuando sabíais que la carta había costado mucho más y era mera propaganda del Partido Popular. Hoy las mujeres han tenido que soportar el gobierno más reaccionario de la historia democrática de este país, que ha hecho aumentar de manera brutal y obscena la desigualdad. Hoy la corrupción del Partido Popular lo ha invadido todo. No es que haya una oveja negra en el Partido Popular, es que el Partido Popular es la oveja negra del sistema democrático en este país. Esta es la realidad, esta es la verdad. Nadie se ha librado del maltrato del gobierno del Partido Popular. Han gobernado en contra de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque han gobernado a favor de sus amigos, han gobernado a favor de los suyos, de los poderosos, de los privilegiados de siempre, de los que se han beneficiado de la amnistía fiscal, de los que se han llevado indemnizaciones millonarias cuando se han ido de bancos que hemos tenido que rescatar con el dinero de todos. Ellos no se equivocan nunca, ¿eh? No se equivocan nunca. Gobiernan para los suyos y solo para los suyos, aunque así construyan un país insoportable para la inmensa mayoría. Por eso decía que no podemos seguir así, que nuestra obligación como socialistas es combatir tanta injusticia y cambiar esta situación. Y tenemos una oportunidad, solo una oportunidad, el día 20. El día 20 no se decide solo un gobierno, se decide si queremos recuperar una sociedad decente o nos resignamos a renunciar a los principios de igualdad, de justicia social, con los que los socialistas hemos ido construyendo este país con el esfuerzo y con el sacrificio de mucha gente. Y está claro, Rajoy es la opción de la resignación. Rajoy es el carcelero que cierra la puerta a la esperanza. Es el que se esconde, es el que no da la cara, el que no va a los debates porque tiene miedo a la verdad, tiene miedo a tener que reconocer el sufrimiento que ha generado en este país con sus políticas. Y os diré una cosa, este país no se merece un presidente que se esconda paralizado por el miedo. Este país necesita un presidente valiente, que afronte los problemas y no los rehuya, que dé la cara y que aporte soluciones y que no genere más conflictos. Este país necesita al Partido Socialista y este país necesita a Pedro Sánchez como presidente. Es la única. Es la única, ¿eh? La única alternativa real, la única forma de cambiar las cosas. Y no nos van a engañar. Ahora algunos aparecen con la etiqueta de lo nuevo, la novedad como único argumento, pero esa etiqueta no puede ocultar la realidad. Veréis, la derecha nunca puede ser la alternativa a la derecha. Y ahora tenemos dos derechas, la de Mariano Rajoy y la de su ayudante Albert Rivera. Dos caras de la misma derecha, pero un mismo objetivo: dar una vuelta de tuerca más
a las políticas de recortes, de copagos y de privatizaciones e impedir, eso sí, que el Partido Socialista llegue al gobierno para parar tanto despropósito. Y están también los otros nuevos, Podemos, los que empezaron asaltando los cielos, los que asesoraron al gobierno de Maduro mientras llevaban a Venezuela a la ruina, los que apoyaron a Tsipras en Grecia y que ahora, escondiendo todo esto, se conforman con quitar votos al Partido Socialista. Unos y otros dicen que son nuevos, pero tienen el objetivo más viejo: atacar al Partido Socialista. Es lo único que les mueve. Pero fijaros, es que no atacan al que está la Moncloa, no. Atacan al Partido Socialista. Bueno, pues ¿sabéis lo que os digo? Cuando todos están contra el Partido Socialista, sacar pecho. Eso es porque estamos fuertes. Eso es porque les damos miedo. Somos el enemigo a batir. Dicen que somos viejos. Sí, que somos casta. Que no somos creíbles. Pues yo os digo, bendita casta, la de nuestros abuelos socialistas, que a la vez que se partieron la espalda trabajando en las minas o en las grandes fábricas de la margen izquierda, se levantaron para luchar contra la explotación y por la dignidad de los más humildes. Bendita casta. Bendita casta la de nuestros padres socialistas que sufrieron cárcel, exilio, destierro para conquistar la libertad que hoy disfrutamos todos. Bendita casta la de los socialistas que desde los gobiernos levantaron los servicios públicos y el estado del bienestar en este país para que fuéramos todos iguales. Bendita casta la de los socialistas vascos que en medio de la amenaza, de la agresión, del terror, de los asesinatos, nunca se rindieron hasta conseguir la paz y la libertad en este país. Decidlo con orgullo, con orgullo. Fuimos los socialistas, dos gobiernos socialistas. Ganamos al terrorismo en este país. Ya está bien. Y preguntaros, sí, no, y preguntaros, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban los nuevos? Os lo voy a decir. Pablo Iglesias estaba en una rico taberna diciendo que era un honor estar con los de Batasuna porque eran los únicos que habían entendido que la Constitución española era una imposición, haciendo loas a la izquierda abertzale y a ETA, que eran los únicos que habían entendido lo que estaba pasando en este país. Eso es lo que están representando algunos. Claro, esto es tan tremendo que uno se pregunta, ¿y ante esto qué puedo decir? Nada. Simplemente os puedo decir que qué orgulloso estoy de vosotros y de vosotras. Qué orgulloso. Qué orgulloso de que nunca nos hayamos rendido. Qué orgulloso de pertenecer a un viejo, sí, a un viejo partido, a un glorioso partido, como diría Jesús Gil, de hombres y de mujeres que lo dieron todo, todo para traernos hasta aquí, para construir un país de derechos y de libertades, para construir un país de servicios públicos y de estado de bienestar, un país en paz y en libertad. Ya sé que no todo lo hemos hecho bien, pero lo mismo que puedo decir que no todo lo hemos hecho bien, también puedo decir con mucho orgullo que todo lo que está bien hecho en este país tiene la firma de los socialistas. ¡Todo!
Y este país, una vez más, este país una vez más vuelve a necesitar el empuje de los socialistas. Pensarlo, pensarlo. Si somos socialistas porque no soportamos la injusticia, ahí fuera hay más injusticia que nunca. Si somos socialistas porque sufrimos con el dolor ajeno, ahí fuera hay más gente que nunca volviendo a sufrir en este país. Si somos socialistas porque nuestra lucha no va a cejar hasta conseguir la libertad, la igualdad y la justicia social plena, hoy somos más necesarios que nunca. Y los socialistas nunca nos hemos rendido. No nacimos ni para resignarnos ni para aguantar impasibles. Nacimos para cambiar las cosas. Nacimos para transformar realidades injustas. Y por eso hoy, en pie, con orgullo, de la mano de Pedro Sánchez, hoy volvemos a decir: aquí estamos, venimos dispuestos a ganar, porque este país necesita a los socialistas y los socialistas siempre, siempre hemos cumplido con nuestra obligación. Es que ricas. Y os dejo con Idoia Mendia, con nuestra secretaria general. Bienvenido de nuevo a casa, Pedro. Aquí estamos, ya has visto, los socialistas vascos. Esto es lo que somos. Orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos, pero sobre todo orgullosos de lo que representamos y de lo que tú representas. Aquí tienes al Partido Socialista de Euskadi, el de las grandes conquistas sociales, el partido de los derechos y de las libertades individuales. Aquí está el partido que ha modernizado España y Euskadi en las últimas décadas. Aquí tienes al partido de la igualdad y de la justicia social. Aquí estamos los socialistas vascos, que hemos defendido como nadie la pluralidad y la diversidad en este país, que los que hemos contribuido a construir una sociedad de ciudadanos libres. Aquí estamos los que resistimos la larga noche del terrorismo. Y aquí seguimos en pie, los que conquistamos la paz y la libertad en Euskadi. Y ahora estamos aquí, en el corazón industrial de este país. Aquí están nuestras raíces, aquí nacimos, para defender a los trabajadores de las minas y de las fábricas, para luchar por la dignidad de los que menos tienen, para dar voz a los que no tienen quien les hable. Nacimos para cambiar las cosas. Y aquí estamos, los herederos de esa larga lucha, a pesar de la dictadura, a pesar del terrorismo. Aquí seguimos los socialistas vascos, peleando por la igualdad, por la justicia social, por la libertad. Aquí tienes, Pedro, un partido comprometido y orgulloso de su historia. Y que nadie, nadie se apropie de ella. No dejemos que nadie trate de suplantarnos en esa historia. Porque hoy como ayer, nuestras causas siguen siendo las mismas. Hoy nuestras causas son los parados, son los trabajadores con contratos precarios y salarios de miseria, son las personas que pierden sus casas, son las familias que no pueden pagar las facturas de luz y gas, son los estudiantes que pierden las becas, son los jóvenes que tienen que marcharse fuera al exilio a buscarse un futuro y son las mujeres víctimas de la violencia machista. Esas son nuestras causas, esa es nuestra gente y por ellos, por ellas, estamos hoy aquí. Pedro, aquí nos tienes a los socialistas vascos, recorriendo las calles y las plazas de Euskadi para explicar a los ciudadanos que su voto decide no solo su futuro, sino también el futuro de sus hijos, para explicarles que los socialistas queremos construir un país diferente,
un país mejor, más decente, un país que ofrezca esperanza a sus ciudadanos, un país de derechos, no de derechas. Estamos recorriendo las calles de Euskadi, explicando a los vascos que no podemos dejar el país en manos de la derecha, que con un gobierno del PP y Ciudadanos solo nos esperan 4 años más de recortes y de pérdida de derechos. Estamos explicando que necesitamos recuperar la decencia en el empleo, la sanidad sin copagos, la educación sin ideología y la libertad de la mujer sin tutelas. Estamos explicando que Euskadi tiene que sumarse a ese cambio que necesita España, que los vascos no podemos permanecer indiferentes al día 20, porque 4 años más de la derecha en el Gobierno de España sería un desastre para Euskadi. Por eso, el verdadero voto útil para defender los intereses de Euskadi es votar al Partido Socialista. Esto lo sabemos muy bien todos en Euskadi. Lo sabemos también, que lo saben también los nacionalistas, porque solo un gobierno socialista abrirá la puerta al diálogo y a la colaboración entre territorios. Solo hay un candidato comprometido con Euskadi, solo uno que será respetuoso con el autogobierno y con nuestras competencias y nuestras singularidades. Solo Pedro Sánchez va a defender el autogobierno de Euskadi. Por eso apelo a la memoria de los ciudadanos, porque en Euskadi siempre nos ha ido mejor cuando ha gobernado el Partido Socialista, porque los grandes proyectos de transformación de Euskadi se impulsaron con presidentes socialistas. Lo sabemos muy bien aquí en Barakaldo y también en Bilbao, y lo sabemos bien en toda la margen de la Ría. Toda la reconversión de la Ría tiene firma socialista. La modernización de nuestra industria tiene firma socialista. Y yo apelo a esa memoria de los ciudadanos vascos para recordar que fueron 2 gobiernos socialistas los que trajeron la paz y la libertad a este país, que fueron un presidente socialista y un lehendakari socialista quienes derrotaron a ETA. Por todo eso, nadie puede dudar de nuestro compromiso con Euskadi. Que nadie se apropie en exclusiva la defensa de los intereses de la ciudadanía vasca. Al contrario, los socialistas llevamos a Madrid lo mejor que tenemos. Llevamos a Madrid un lehendakari para defender los intereses de los vascos. Nadie mejor que él. Nadie mejor que alguien que afrontó la crisis sin recortes. Nadie mejor que la persona que puso pie en pared al medicamentazo. Nadie mejor que el lehendakari que situó a Euskadi a la cabeza de la innovación en Europa. Nadie mejor que la persona que hizo del Gobierno vasco un ejemplo de transparencia. ¿Quién mejor que el lehendakari de la paz y la libertad? ¿Quién mejor que Patxi López para representar a los vascos? ¿Quién mejor que O'Donnell Orza, que Javier Lasarte, que Isabel Celá, que Julia Liberal, que Miren Gallastegui para representarnos en Madrid? ¿Y quién mejor que Pedro Sánchez para ser el próximo presidente de España? Eta danok jarri dira gure aurka, bai, PP, Podemos, Ciudadanos, denok batera, Alderdi Sozialista eta Pedro Sánchezen kontrako kanpainan. Eta honek gauza bat erakusten digu. Ondo goazela, indartzu gaudela, Pablo Iglesiasek ez dio Alderdi Popularari irabazi nahi, Sánchezi irabazi nahi dio bakarrik, eta Rajoyri gobernua eman. Baina sozialistok, Rajoy irabazteko prez gaude, gobernatzeko alternatiba bakarra garelako, eta denok batera lortu dugulako. Compañeros y compañeras, cuando este partido se moviliza, cuando este partido saca su orgullo, cuando sus militantes y sus simpatizantes se ponen en marcha, somos un partido imparable. Os convoco a salir a la calle con orgullo, con fuerza, con decisión,
porque solo los socialistas podemos cambiar las cosas en este país. Solo los socialistas podemos abrir un nuevo tiempo en España y en Euskadi. Un futuro liderado por Pedro Sánchez, que con él os dejo. Amigos y amigas, gracias socialistas vascos, arratsaldeon guztioi. Lo primero, dejadme en nombre de la gran familia socialista trasladar nuestras condolencias y todo el apoyo a los familiares del policía muerto hoy en Kabul. Como hicimos frente al terror de ETA, será la unidad de los demócratas y la unidad de la democracia como lograremos vencer también al terrorismo yihadista. Amigos y amigas, decía Pachi, nueve días y un debate. El otro día me preguntaban, ¿qué es lo que más temes de este debate? Digo, que no aparezca. Sí. ¿Os podéis imaginar alguna democracia? Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Italia, donde un candidato a la presidencia del gobierno no aparezca en los debates y donde diga que va a haber el debate en Doñana, sentado en un sofá, y luego se atreve a opinar sobre el resultado del debate. Mirad, es muy serio. Y esta también es otra razón para votar por el cambio el próximo día 20 de diciembre. Porque aquel que no acude a los debates, lo que está haciendo es despreciar a la democracia y despreciar a los españoles. Eso es lo que está haciendo. Y es verdad que después del debate se ha creado el pacto anti-PSOE. Ese frente anti-PSOE formado por el Partido Popular, por Ciudadanos y por Podemos, pero que ha dejado muy claros que solamente hay dos opciones el próximo día 20. Quien vote al Partido Socialista estará votando por el cambio y quien no vote al Partido Socialista estará regalando el voto para que se perpetúe Mariano Rajoy 4 años más en la Moncloa. Así que yo os pregunto, 4 años más de Mariano Rajoy. 4 años más de reforma laboral, de recortes al estado del bienestar y de corrupción de Mariano Rajoy. Mirad, habréis visto que hay dos diputados, un diputado y un embajador, que están siendo investigados por el cobro de comisiones, por interceder en contrataciones en terceros países a favor de determinadas empresas. Y el exdiputado, hoy embajador, públicamente ha dicho que esa fue su contribución, su granito de arena para que España saliera de la crisis. Y ya sabéis lo que ha respondido Mariano Rajoy. Cuando le han preguntado sobre este caso de corrupción, sabéis lo que ha respondido, ¿no? Que le parecía normal. No, este es el código ético del Partido Popular. Este es el código ético del Partido Popular. Esta legislatura pasará a la historia por ser la legislatura de la corrupción y Mariano Rajoy está empeñado en recordárnoslo hasta el último minuto de esta legislatura. Por eso, amigos y amigas, yo lo tengo muy claro. El Partido Popular y su corrupción no tiene límites ni fronteras. Ni límites ni fronteras. Es tal el excedente de corrupción que tienen que hasta lo exportan. Por eso también hay que ganar el próximo 20 de diciembre. Sí. Es que hemos estado escuchando durante estos últimos 4 años muchas lecciones de patriotismo. Y luego resulta que la patria para ellos es confundir la patria con patrimonio y llevárselo a paraísos fiscales. Claro, efectivamente, a Suiza. Pero mirad,
Si algo yo he aprendido del socialismo, y sobre todo del socialismo vasco, es que la patria de los socialistas no está ni en Suiza ni en Andorra. La patria de los socialistas, ¿sabéis dónde está? En las aulas de los colegios públicos, en las habitaciones de los hospitales públicos, está en las becas de comedor, está en los pisos tutelados para las mujeres víctimas de la violencia de género, está en las becas de las universidades públicas que construimos los socialistas cuando gobernamos este país. Nuestra patria es la igualdad, la igualdad. Y es verdad que ahora vienen nuevos partidos. Por cierto, nosotros en el 82 transformamos España y ya teníamos 100 años. Y ya teníamos 100 años. Pero vienen algunos diciendo que van a hacer lo que ya hicimos los socialistas. Pues les voy a dar una buena noticia. Que no se inquieten, porque los socialistas la volveremos a hacer a partir del próximo 20 de diciembre desde el Gobierno de España. Es más, si tampoco tenemos que hablar en futuro, aunque esté muy próximo ese futuro, el próximo 20 de diciembre, si es que podemos hablar en presente continuo. Aquí hay grandes alcaldes y alcaldesas socialistas. Y somos nosotros, los socialistas, los que recuperamos la universalidad de la sanidad pública, los que abrimos comedores escolares para los niños que sufren pobreza, los que extendemos las becas de comedor, los que pagamos el material escolar para que nuestros hijos y nuestras hijas, aquellos que tienen problemas y sufren la desigualdad como consecuencia de los recortes, puedan ir con plenas garantías a ser educados en los colegios públicos que ponemos en pie los socialistas. Por eso, amigos y amigas, yo os digo que si el 24 de mayo iniciamos el cambio en este país, recuperando muchísimas alcaldías, muchísimos gobiernos autonómicos, el próximo 20 de diciembre tenemos que culminar ese gran cambio político liderando y ganando las elecciones. Si algo he aprendido del socialismo vasco es que hay que hablar claro. Y Patxi y Idoia hablan claro, se les entiende. Es verdad que Mariano Rajoy también ha dicho cosas importantes a lo largo de su historia política. Ha dicho que un plato es un plato, un vaso es un vaso, a lo que yo añado, y un sobre es un sobre. Pero mirad, un plato es un plato, un vaso es un vaso y un sobre es un sobre. Y Mariano Rajoy, haciendo eso sin querer, yo creo que fue sin querer, enmendó todo lo que ha venido haciendo durante estos últimos 4 años. ¿Sabéis qué ha sido? Pues convertirse en el maestro del eufemismo, es decir, decir las cosas de distinta forma a lo que en verdad quieren decir. Por ejemplo, ¿a qué no sabéis cómo ha llamado a la emigración de nuestros jóvenes? La que decía Patxi, 8.500 españoles salen al mes de este país como consecuencia de la falta de oportunidades dentro. ¿Cómo ha llamado a esa emigración? Movilidad exterior. ¿Cómo ha llamado a su reforma laboral? Flexibilidad. ¿Cómo ha llamado a sus recortes al estado del bienestar? Austeridad. ¿Cómo ha llamado a esa subida de impuestos que ha practicado la clase media y trabajadora durante estos últimos 4 años, que pagamos 25.000 millones de euros más que hace 4 años por parte de un gobierno que se presentó a las elecciones hace 4 años diciendo que no iba a subir los impuestos, al contrario, que los iba a bajar? ¿Cómo lo ha llamado a esa subida de impuestos? Pues lo ha llevado recargo temporal de solidaridad. Por cierto, que yo ahora le escucho a Mariano Rajoy decir que va a bajar los impuestos y digo, manos al bolsillo que viene Rajoy hablando de impuestos. Pero, ¿a que no sabéis cómo ha llamado a su vergonzosa amnistía fiscal a la que se acogieron personajes como Bárcenas, como Granados o como la familia Pujol en Cataluña? Y rato. ¿Cómo lo ha llamado? Regularización de activos ocultos. No, regularización de activos ocultos no. Regularización de activos robados que van a devolver en cuanto entremos los socialistas en el gobierno. Así que sí, señor Rajoy,
Un plato es un plato, un vaso es un vaso y usted es un fracaso y por eso va a perder las elecciones el próximo 20 de diciembre. Y cuidado, porque es verdad que el 70% de los españoles quiere cambiar. No nos imaginamos, no podemos imaginarnos 4 años más de Mariano Rajoy al frente del gobierno. Pero cuidado, porque hoy el voto útil es más útil que nunca. Más útil que nunca. Tenemos a Podemos, que claramente ha renunciado a ganar las elecciones. En fin, yo creo que incluso el propio Pablo Iglesias ha renunciado a ganar las elecciones. Yo creo que nadie ve a Pablo Iglesias como candidato a la presidencia del gobierno. Tampoco él se ve como candidato a la presidencia del gobierno. ¿Y en lo que está Podemos en qué es? En pedir el voto para dañar al Partido Socialista. Luego está Ciudadanos. Y Ciudadanos pide el voto para gobernar con el Partido Popular. Nosotros pedimos el voto para crear empleo con derechos, reconstruir el estado del bienestar y echar al amigo de Bárcenas de la Moncloa. Para eso pedimos el voto. Sabéis que el otro día en un periódico venía la historia de Albert Rivera. Y entonces Albert Rivera parece que el hombre cuando estaba estudiando en la universidad se presentó a un concurso de debates y lo ganó defendiendo aquello en lo que no creía. Entonces, bueno, yo no siendo experto en estas cosas, lo que le diría a Albert es que le iría mucho mejor si defendiera aquello en lo que cree, porque así recuperaría mucho voto de derechas. Porque vamos a ver. Vamos a ver. Si defiendes los copagos como el PP, si defiendes la reforma laboral del PP y, por ejemplo, defiendes que no se desarrolle la ley de memoria histórica como el PP, tendrás 20 años menos. Pero eres del PP, ¿eh? ¿O no? Y luego está Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, la verdad es que la nueva política tiene sus cosas innovadoras. Pablo Iglesias dice lo siguiente, mira, dice, yo estaría encantado de que el Partido Socialista me diese sus votos para yo ser elegido presidente del gobierno. Ahora bien, si el Partido Socialista y Pedro Sánchez necesita mis votos para ser el investido presidente del gobierno, que no cuente con ellos. La verdad es que plantea una relación político-afectiva bastante complicada. Porque lo que está demostrando Pablo Iglesias es que si algo ama por encima de cualquier otra cosa es a sí mismo. Lo que plantea Pablo Iglesias es lo siguiente. Ámame tú a mí, que yo también me amo a mí mismo. Ahora, en serio, lo que dice Pablo Iglesias es que con tal de que no gobierne el PSOE, que gobierne la derecha. Pues otro motivo más para votar al Partido Socialista el próximo 20 de diciembre. Como dice el lema, vamos a construir un futuro para la mayoría a partir del próximo 20. Sí, vamos a construir un futuro para la mayoría de nuestros trabajadores y trabajadoras. Mirad, yo escucho a Mariano Rajoy decir que es normal que tengamos 5 millones de desempleados. Y yo digo, ¿pero cómo que normal? ¿Cómo que normal que 9 de cada 10 contratos que se firman en este país sean temporales? ¿Cómo que normal que las mujeres cobren un 24% menos en sueldo que los hombres? ¿Cómo que normal que 400.000 jóvenes hayan tenido que emigrar durante estos últimos 4 años por la falta de oportunidades dentro de nuestro país? ¿Cómo que normal que 1 de cada 3 trabajadores en nuestro país cobre un salario mínimo congelado durante estos últimos 4 años? Mirad, nosotros queremos derogar la reforma laboral del Partido Popular no porque la haya aprobado el Partido Popular, sino porque no compartimos ni sus objetivos ni sus instrumentos. El objetivo del Partido Popular con esa reforma laboral es claro. Quiere que España compita a base de menores costes laborales. Y para ello, lo que ha hecho ha sido imponer una reforma laboral que acaba con la negociación colectiva, desprotegiendo a 5 millones de trabajadores durante estos últimos 4 años, rebajando el sueldo. Hoy se pagan 40.000 millones de euros menos en sueldos que hace 4 años y convirtiendo la precariedad en la forma habitual de contratación en nuestro país. Por eso yo os digo, nosotros no vamos a renunciar a que el Estado intervenga en las relaciones laborales entre el trabajador y el empresario. Y por eso vamos a derogar la reforma laboral y vamos a construir un nuevo Estatuto de los Trabajadores que de verdad sea una Carta de Derechos Laborales. Eso es lo que va a hacer el Partido Socialista.
Vamos a construir un futuro para la mayoría de mujeres. Y mirad, yo que he escuchado durante estos últimos días a Albert Rivera y a Ciudadanos cuestionar la ley de lucha contra la violencia de género, le digo a ese partido que se llama Ciudadanos que empiece a pensar un poco más en las ciudadanas de este país. Y digo, y le digo a las españolas, confianza, porque a partir del próximo 20 de diciembre habrá un gobierno socialista que no recorte los presupuestos en la lucha contra la violencia de género ni retroceda en la ley de lucha contra la violencia de género. Al contrario, avanzaremos para acabar con esta violencia que nos indigna, que nos duele, que nos afecta a todos como sociedad, que es la lucha contra la violencia de género. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque hay que reivindicar, que este partido, cuando ha gobernado, ha sido el partido de las mujeres. Mirad, yo me comprometo a que vuelva a haber un gobierno paritario en nuestro país. Me comprometo. Me comprometo porque, además, no solamente lo hemos hecho en el pasado, sino que en el presente, este partido, el nuestro, este partido sabio de 136 años de historia, en las 52 circunscripciones de España, presenta 26 mujeres cabeza de lista, es decir, el 50%, por primera vez en la historia de nuestro país. ¿Sabéis cuántos presenta el partido de Podemos? 19 de 52. El Partido Popular, 15 de 52. Y Ciudadanos, 11 de 52. Nosotros somos el partido de las mujeres, somos el partido más feminista de España. Y quiero reivindicar que cuando gobernamos los socialistas pusimos en pie una ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo que ha recortado el Partido Popular durante estos últimos 4 años. Quiero reivindicar que pusimos en pie una ley de lucha contra la violencia de género que este partido, el Partido Popular, ha recortado en una cuarta parte su presupuesto durante estos últimos 4 años. Y quiero reivindicar que mientras nosotros aprobamos una ley de igualdad entre hombres y mujeres, el Partido Popular impuso una reforma laboral que lo que ha hecho es, por primera vez en la historia de la democracia de nuestro país, que cayera la población activa femenina. Por eso, mi compromiso con las mujeres, con las españolas, por la igualdad de género es el siguiente. Nosotros vamos a defender el derecho a decidir de las mujeres a ser madres cuando quieran. En segundo lugar, vamos a construir un gran pacto institucional, social y político contra la violencia de género y vamos a aprobar una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres para que cobréis lo mismo, que es la justicia social que se merece en este país. Vamos a construir un futuro para la mayoría también, para la mayoría de dependientes. Mirad, os voy a contar una anécdota que me pasó en El Bierzo. Por cierto, vengo de Burgos. Idoia, vengo de Burgos y me han trasladado... ¿Eres de Burgos? Bien. Paréntesis para hablar, aunque sea 30 segundos de Burgos. Porque me han pedido los socialistas, los compañeros de Burgos, que os demos las gracias, Idoia, a los socialistas de Euskadi por haber frenado el fracking también en Burgos. Gracias, socialistas de Euskadi. Pero os digo, estuve en El Bierzo. Estuve en El Bierzo hace más de un mes y cuando salí de un acto de conmemoración del 100 aniversario de un compañero, se me acercó otro compañero de unos 60 años. Este compañero me contó su historia y su historia es la siguiente. Él tiene una mujer de la cual está profundamente enamorado que sufre Alzheimer, tiene brotes psicóticos, tiene una situación muy delicada, muy problemática en casa. ¿Sabéis lo que me dijo? Que gracias a los gobiernos socialistas cobraba hasta el año 2011 420 euros al mes, por la ley de dependencia. No era mucho, pero al menos era una ayuda. ¿Sabéis en cuánto se ha quedado ahora? En 22 euros. Pues por eso también merece la pena ganar las elecciones el próximo 20 de diciembre. Hace una semana... Pues mira, recordaba
Porque sabes que hace 9 años, esta semana pasada se cumplieron 9 años de la aprobación de la Ley de Dependencia en el Congreso de los Diputados. La aprobó un gobierno socialista. ¿Y sabéis lo que decía entonces Mariano Rajoy? Exigía al gobierno socialista dotar de recursos económicos y presupuestarios para amparar a todos los dependientes en nuestro país. ¿Sabéis lo que ha hecho Mariano Rajoy durante estos últimos 4 años? Nada más llegar al gobierno, lo que hizo fue paralizar la Ley de Dependencia. Paralizar las prestaciones de 400.000 dependientes. Suprimir el derecho de muchos cuidadores no profesionales, en su mayoría familiares, en su mayoría mujeres de esos dependientes, a la cotización a la Seguridad Social. Y yo os digo lo siguiente, yo me comprometo a revitalizar y recuperar la Ley de Dependencia y a recuperar el derecho de los cuidadores no profesionales de otras cotizaciones a la Seguridad Social. Sí, porque, mirad, en muchas ocasiones habréis escuchado a Mariano Rajoy decir ya me gustaría a mí no tener que haber subido los impuestos. Es verdad que luego los amnistía, a los grandes defraudadores, ¿no? Pero él siempre dice eso. Es que nos encontramos una situación muy delicada y tuvimos que subir los impuestos. Ya me gustaría no tener que haber recortado la sanidad. Aquel que dijo que no iba a tocar un céntimo de euro la sanidad, ¿no? Pero mirad, después, o mejor dicho, detrás de toda decisión económica hay una convicción ideológica. Os voy a poner un ejemplo. ¿Por qué los socialistas defendemos las subastas de medicamentos frente a los copagos que defiende la derecha? La de Rivera y la de Rajoy. ¿Por qué? Porque nosotros a quienes estamos exigiendo apretarse el cinturón es a las compañías farmacéuticas y no a los pacientes. Por eso, detrás de toda decisión económica hay una convicción ideológica. Y vamos a construir un futuro para la mayoría de pensionistas, de nuestros mayores. Para mí los mayores van a ser la mayor de las ocupaciones. Aunque, bueno, yo escucho a Rajoy y digo, bueno, pues los pensionistas tenéis que vivir muy bien, ¿no? Qué bien vivís con... Sí, voy a hablar ahora de la... Ahora voy a hablar de ella. Pero, ¿cuántos han subido la pensión? Nada. ¿Un euro? Nada. ¿Y cuánto de copago? ¿Y cuánto de copago? 8, 12 euros. Nosotros vamos a quitar los copagos a los pensionistas en este país en cuanto entremos en el gobierno. Y decía el compañero, y tiene razón. Y tenía razón. Nosotros multiplicamos por 7. ¿Sabéis lo que es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social? ¿No? Es la hucha de las pensiones, es decir, el ahorro de nuestros pensionistas, de nuestros jubilados. Eso. No, el lunes se lo voy a recordar a Rajoy. Si aparece. Bueno, venga, venga. Vamos. Qué ganas le tenemos a Rajoy, ¿eh? Bueno, escuchadme. Bueno, eso es importante. Pero ¿sabes lo más importante? Ganar las elecciones el 20 de diciembre. Bueno, os decía, venga, la hucha de las pensiones. Cuando nosotros llegamos al gobierno en 7 años, multiplicamos por 7 la hucha de las pensiones, de 10.000 millones de euros a 70.000 millones de euros. ¿Sabéis en cuánto está ahora? En 30.000 millones de euros. Es decir, si Rajoy continúa 4 años más, se quedará a 0 la hucha de las pensiones, se habrá pulido el ahorro de los pensionistas. Yo me comprometo a que eso no sea así. Y me comprometo además a otra cosa, porque hay que reivindicar que cuando gobernamos los socialistas subimos las pensiones mínimas. Sí, las subimos una media de 23 euros al mes. ¿Sabéis cuánto han subido con Mariano Rajoy durante estos últimos 4 años? No más de 3 euros al mes. Por eso, 90 céntimos. Pues por eso, amigos y amigas, nosotros vamos a subir, en cuanto lleguemos al gobierno, las pensiones mínimas como hicimos en el pasado. Y vamos a construir un futuro para la mayoría de nuestros hijos y nuestras hijas. Mirad, quiero que digáis, porque estoy convencido de que tenéis hijos, hijas, nietos y nietas, hermanos, hermanas, que han tenido que emigrar durante estos últimos 4 años por la falta de oportunidades dentro de España. Quiero deciros que para los socialistas
Los jóvenes no van a ser ni la generación olvidada ni la generación perdida. Van a ser la generación recuperada para ese gran cambio político, social y económico que vamos a liderar los socialistas a partir del próximo 20 de diciembre. Y vamos a hacer una cosa. Porque yo quiero recordar a un socialista de la Segunda República, a Fernando de los Ríos, que decía que apostar por la educación pública era dotar de recursos morales a nuestros hijos y a nuestras hijas para ser libres, libres. Y por eso mi compromiso será universalizar la educación de 0 a 18 años, triplicar la inversión en educación pública en 4 años y convertir las becas en un derecho, en un derecho. Vamos a poner fin. Vamos a poner fin. Vamos a poner fin a la política educativa del PP, que es el paradigma de la mala educación. Porque Rajoy lo que ha hecho ha sido despreciar a los estudiantes, y es que hoy hay 40.000 becarios menos que hace 4 años. Ha despreciado también a los profesores. Hoy hay 35.000 profesores menos. Hago un paréntesis. Habréis visto que la nueva derecha, la de Rivera, dice que los maestros y maestras tienen que ser personal eventual. Bueno, pues yo voy a reivindicar y defender los derechos laborales de nuestros maestros y maestras en la educación pública. Y también ha hecho otra cosa, Mariano Rajoy, y es faltar el respeto, despreciar a los estudiantes universitarios. Lo sabéis muchos de los que estáis aquí, yo lo he vivido, lo he visto. Profesores universitarios, padres y madres que me han dicho que han tenido a algunos de sus hijos, brillantes estudiantes, que abandonar la universidad como consecuencia de la subida de las tasas universitarias en un 50% durante estos últimos 4 años. Eso es lo que está pasando hoy en España. Y luego escuchamos al ministro de Educación decir que es que en España sobran estudiantes universitarios. ¿A qué no piensan en sus hijos y en sus hijas? Pues nosotros vamos a congelar las tasas universitarias para garantizar la igualdad de oportunidades también en el acceso a la universidad. Sí, porque es que escucho a Rivera. Rivera siempre que tiene un problema dice un pacto. No se mojan, es equidistante. Entonces, en el primer debate que tuve con él, le dije hay que derogar la LOMCE, pero no porque lo diga yo, sino porque es un mandato de la comunidad educativa. Y entonces me dice, derogar, es que ya estáis con las leyes educativas del PP o del PSOE. Primero, derogar es recuperar derechos. Punto uno. Punto dos, en educación, como en otras cuestiones, no vale la equidistancia. Al igual que no se puede ser equidistante en la cuestión catalana, se está con aquellos que defienden la ley y no con aquellos que incumplen la ley, también en materia educativa no cabe la equidistancia. Mirad, hace 4 años o más, hace 6 años, un gran ministro de Educación, Ángel Gabilondo, paisano de estas tierras, forjó un gran acuerdo educativo con otras formaciones políticas, con la comunidad educativa. Estaban todas las formaciones políticas, salvo una. ¿Cuál? El Partido Popular. ¿Qué es lo que ocurrió en cuanto llegó el PP al gobierno? Que impuso su ley educativa en contra de la mayoría, en contra de la comunidad educativa y también de las formaciones políticas. Por eso no cabe equidistancia y por eso yo voy a cumplir con la comunidad educativa y derogaremos la LOMCE y construiremos ese gran pacto educativo que necesita nuestro país. ¿Sí? Así que, amigos y amigas, tenemos 9 días, un debate, pero sobre todo tenemos la fuerza de un gran partido, del Partido Socialista Obrero Español. Un partido con mucha historia, con la historia de aquellos que pusimos en pie el estado del bienestar, que pusimos en pie la sanidad pública, la educación pública, la ley de dependencia, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero si hasta el final del terrorismo Etarra tiene unas siglas que son las del PSOE y un gran lendakari como es Patxi López. ¿Pero qué lecciones nos van a dar? Así que, frente a ese frente anti-PSOE, a sacar la raza, el orgullo socialista y a ganar las elecciones el próximo 20 de diciembre. ¡A ganar las elecciones! ¡A ganar las elecciones!